resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. La muerte, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Gracias sean dadas al Padre que nos pasó a su reino, donde se vive de amor. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó. Alegría, alegría, hermanos, que si hoy nos queremos, es que resucitó, 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 aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, resucitó. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Dios de la vida, que ha resucitado a Jesucristo rompiendo las ataduras de la muerte, esté con todos ustedes. Y con su espíritu. Pidamos a Dios, nuestro Padre, que la aspersión que vamos a hacer con esta agua, que ha sido bendecida para los que ha sido bendecida en la misa de la noche santa de la resurrección del Señor, revive en nosotros la gracia de nuestro bautismo, por medio del cual fuimos sumergidos sacramentalmente en la muerte redentora del Señor, para resucitar con Él a la vida nueva. Demos gracias a Dios por el don del agua y bendigámoslo junto con toda la Iglesia. Después de cada invocación diremos: bendigan al Señor. Bendigan al Señor. Criaturas todas del Señor, bendigan al Señor. Ángeles del Señor, bendigan al Señor. Aguas del espacio, bendigan al Señor. Sol y luna, bendigan al Señor. Astros del cielo, bendigan al Señor. Lluvia y rocío, bendigan al Señor. Vientos todos, bendigan al Señor. Fuego y calor, bendigan al Señor. Fríos y heladas, bendigan al Señor. Rocíos y nevadas, bendigan al Señor. Témpanos y hielos, bendigan al Señor. Escarchas y nieves, bendigan al Señor. Noche y día, bendigan al Señor. Luz y tinieblas, bendigan al Señor. Rayos y nubes, bendigan al Señor. Montes y cumbres, bendigan al Señor. Manantiales, bendigan al Señor. Mares y ríos, bendigan al Señor. Cetáceos y peces, bendigan al Señor. Aves del cielo, bendigan al Señor.
fieras y ganados. Bendigan al Señor. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ensalcémoslo con himnos por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, bautízame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Libérame, Señor, con tu Espíritu. Libérame, Señor, con tu Espíritu. Libérame, Señor, con tu Espíritu. Libérame, libérame, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Que Dios Todopoderoso nos purifique del pecado y por la celebración de esta Eucaristía nos haga dignos de participar del banquete de su reino por los siglos de los siglos. Amén. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo. Y en la tierra a los hombres paz. Te alabamos y te bendecimos. Te adoramos, te glorificamos. Y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, Padre, 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 Señor Dios Hijo, quitas
quitas el pecado del mundo. Escúchanos, escúchanos. Tú que estás a la derecha del Padre, piedad, 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 Señor. Solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo. Con el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Señor Dios, que por medio de tu unigénito vencedor de la muerte, has abierto hoy las puertas de la vida eterna. Concede a quienes celebramos la solemnidad de la resurrección del Señor, resucitar también en la luz de la vida eterna, por la acción renovadora de tu Espíritu. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Escuchemos con atención la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo: ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan. Cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo, no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él, de antemano, había escogido. A nosotros, que hemos comido y bebido con él después de que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben por su medio el perdón de los pecados. Palabra de Dios. Vamos, Señor. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga la casa de Israel: su misericordia es eterna. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. La diestra del Señor es poderosa. La diestra del Señor es nuestro orgullo. No moriré, continuaré viviendo para contar lo que el Señor ha hecho. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya.
La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor. Aleluya. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ofrezcan los cristianos ofrendas de alabanza a gloria de la víctima propicia de la Pascua, Cordero sin pecado, que a las ovejas salva, a Dios y los culpables unió una alianza. Lucharon vida y muerte en singular batalla, y muerto el que es la vida, triunfante se levanta. ¿Qué has visto de camino, María, en la mañana? A mi Señor glorioso, la tumba abandonada. Los ángeles testigos, sudarios y mortaja. Resucitó de veras mi amor y mi esperanza. Venid a Galilea, ahí el Señor aguarda. Ahí veréis los suyos, la gloria de su Pascua. Primicia de los muertos, sabemos por tu gracia que estás resucitado. La muerte en ti no manda. Rey vencedor, apiádate de la miseria humana y da a tus fieles parte en tu victoria santa. Aleluya, aleluya, aleluya. Nuestro Cordero Pascual ha sido inmolado. Celebremos, pues, la Pascua. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes y con su espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. El primer día después del sábado, muy de mañana, llegaron las mujeres al sepulcro llevando los perfumes que habían preparado. Encontraron que la piedra ya había sido retirada del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Estando ellas todas desconcertadas por esto, se les presentaron dos varones con vestidos resplandecientes. Como ellas se llenaron de miedo e inclinaron el rostro a tierra, los varones les dijeron:
¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden que cuando estaba todavía en Galilea les dijo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores y sea crucificado, y al tercer día resucite. Y ellas recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, las mujeres anunciaron todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Las que decían estas cosas a los apóstoles eran María Magdalena, Juana, María, la madre de Santiago, y las demás que estaban con ellas. Pero todas estas palabras les parecían desvaríos y no les creían. Pedro se levantó y corrió al sepulcro. Se asomó, pero solo vio los lienzos y se regresó a su casa, asombrado por lo sucedido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muerte es una palabra que pesa en el corazón. La muerte es una realidad que nos cuestiona hasta lo más profundo, que nos desestabiliza, porque nos hace preguntarnos por el sentido mismo de la existencia. La muerte es un peso grande que muchas veces carga nuestro corazón, pesado como una piedra, pesado como la roca que tapaba la entrada al sepulcro donde había sido puesto el cuerpo del Señor. La muerte de Cristo para los discípulos significó el fin de sus esperanzas. Ellos esperaban muchas cosas de Cristo y en realidad ni siquiera habían alcanzado a comprender en qué consistía la salvación que Cristo traería. Hoy recordamos cómo aquel domingo, aquel primer día de la semana, muy temprano, las mujeres se dirigían al sepulcro con los perfumes que habían preparado para ungir el cuerpo del Señor, porque no habían tenido oportunidad de hacerlo en la tarde del viernes. Y al llegar a la puerta, al llegar al sepulcro, se encontraron con que la piedra ya había sido retirada del sepulcro. Ese peso grande que les preocupaba a ellas, de lo que iban hablando era de la piedra. ¿Quién nos va a ayudar a moverla para entrar y ungir el cuerpo del Señor? Pero esa piedra es también el signo de lo que la muerte significa, lo que la muerte de Cristo significó en aquel momento para los apóstoles, lo que la muerte significa tantas veces en nuestra vida, un peso muy grande. Y al llegar aquellas mujeres se dieron cuenta de que la piedra ya había sido retirada. Se dieron cuenta de que aquello que había oscurecido su vida, su corazón, aquello que había terminado con sus esperanzas, había sido retirado por la obra de Dios. Estas mujeres se iban a encontrar con la vida en persona, con la noticia de que Cristo había resucitado como Él mismo lo había prometido. Y celebramos la resurrección de nuestro Señor. Resurrección es la palabra más importante de nuestra fe. Cristo mismo es la resurrección. Él ha resucitado rompiendo las ataduras de la muerte, rompiendo el peso que nos oprime, el peso del pecado, el peso del mal, de la división, de la discordia, del miedo. Cristo resucita y con ello vence todo el mal en el mundo. Hoy celebramos la resurrección del Señor, que es la causa de nuestra fe, la causa de nuestra esperanza. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe no tendría sentido alguno. Y la resurrección tiene mucho que decirnos hoy a nuestra vida y a nuestro corazón. Cristo resucitó y nosotros resucitaremos también con Él.
En la segunda lectura, el apóstol Pablo nos hablaba de que tenemos nosotros esa certeza de resucitar con Él. Los que hemos sido sepultados con Cristo en nuestro bautismo, hemos resucitado ya a una vida nueva. Y eso es lo primero que tenemos que recordar. Ya nosotros participamos de la resurrección desde el día de nuestro bautismo. Nosotros en nuestro bautismo fuimos sepultados con Cristo en Dios, pero hemos resucitado. Con el bautismo, Cristo quita la piedra, quita el peso del pecado en nuestra vida. Y nos invita a vivir una vida nueva, una vida de resucitados. Por eso, hermanos, al celebrar la resurrección del Señor, nosotros renovamos las promesas de nuestro propio bautismo. Anoche, en la vigilia pascual, y lo hacemos también en los domingos de la Pascua. Por eso hemos iniciado esta celebración con la aspersión del agua, que nos recuerda nuestro bautismo. Nos recuerda la gran obra que Dios ha hecho ya en nosotros, en nuestra vida, y la invitación que nos sigue haciendo. Por eso, recordar nuestro bautismo es renovarlo. Y renovar el bautismo es renovar el compromiso bautismal que tenemos, de resucitar una vida nueva, de apartarnos de todo aquello que trae muerte a nuestra vida, todo aquello que afecta, todo aquello que daña nuestras relaciones, nuestra vida, el pecado, que tanto daño nos hace, que tanta tristeza nos causa. Cristo nos ha liberado del pecado. Y hoy nosotros queremos decirle que queremos permanecer libres, que queremos permanecer en esa vida nueva que Él nos ha dado. Lo primero que tenemos que recordar es que nosotros ya hemos resucitado y tenemos que vivir como resucitados, apartándonos del mal, buscando hacer el bien, viviendo la vida que Cristo nos ha dado. Pero también recordar, celebrar, vivir la resurrección de nuestro Señor nos ayuda a mirar al futuro. Un día nosotros también resucitaremos así como Jesús. Nos levantaremos de la muerte por la obra de Dios. Él nos levantará. Él nos hará resurgir y nos hará participar en plenitud de su vida, así con esa vida de la que Él goza. Cristo resucitó y ya no murió. Cristo vive, vive para nosotros, vive en medio de nosotros. Y nosotros tenemos la certeza de que también un día vamos a resucitar como Él. Vamos a resucitar con Él por su obra, por su misericordia. Y entonces, hermanos, nosotros habitaremos en la gloria del Padre. A eso nos referimos cuando decimos se abre la gloria. La gloria se ha abierto ya con la resurrección de Jesucristo. Y nosotros recordamos y actualizamos aquel misterio para encender en el corazón la esperanza de que un día todos vamos a resucitar con Él. Vamos a encontrarnos cara a cara con Él. Y juntos, unidos, nosotros, nuestros hermanos que ya se han adelantado, vamos a estar en la presencia de Dios para gozar de esa vida plena que Cristo nos da con su muerte, con su resurrección. Hemos de vivir ya desde ahora como resucitados, apartarnos del mal, apartarnos del pecado y vivir con esa esperanza cierta de que un día resucitaremos con Él. El Señor resucitó. Esa es la certeza que resuena y que alegra este domingo. El Señor resucitó. Esa es la verdad que ilumina las tinieblas de nuestro corazón. Todas nuestras tristezas, todos nuestros dolores se llenan de esperanza por la luz de Cristo resucitado. Que la luz de Cristo resucitado brille en nuestros corazones, nos encienda en la esperanza y nos ayude a vivir así, ya, con una vida nueva, una vida de resucitados. Vamos, hermanos, a profesar nuestra fe con el símbolo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos,
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor, diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que renovaron en la noche santa de Pascua. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha otorgado el perdón y la paz a los pecadores, supliquémosle que quienes han regresado al camino de la vida conserven íntegramente los dones que la misericordia del Padre les ha restituido. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación, pidámosle por los que, por no creer en su triunfo, viven sin esperanza. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha colmado de alegría a los pueblos, los ha enriquecido con sus dones y ha hecho vibrar de gozo nuestros corazones, pidámosle que renueve la esperanza de los que sufren y lloran. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres y por medio de las mujeres a los apóstoles y por medio de los apóstoles al mundo entero, pidámosle por los que hemos reunido para celebrar su triunfo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Le pedimos al Señor por nuestros hermanos enfermos, encomendamos a Sofía Núñez, Refugio Tapia, Yadir Trejo, Cecilia Trejo y Rocío Guadalupe Cortés. Oremos. Pedimos también por el bienestar y las necesidades de nuestras familias, encomendamos a las familias Núñez Fernández, Martínez de Luna, Ramírez Ledesma, Martínez Ramírez, de Santiago Méndez. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Nos unimos a la acción de gracias por el cumpleaños de Sofía Reyes Olivas, Gloria de León Ramírez, Luz María Barrón del Monte y Avelina López Bañuelos, que cumple 80 años. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Pedimos también por nuestros hermanos difuntos, para que el Señor les conceda contemplar la luz de su rostro en el cielo. En su novenario encomendamos a María Guadalupe Delgado Ramírez. También pedimos por Eliseo González Pitones y Margarita Santa Cruz Cisneros, Agustín Silva Carranza y por todas las ánimas del purgatorio, Lucio de la Riva Mata, José Eduardo Pérez Caldera, la señora Adalberta Alanís Gutiérrez y Francisco Javier Ledesma Alanís, Marcos Gerardo y Anselmo Uribe, la señora Elvira de Luna Caldera, Manuel y Carmen Leticia Ramírez Ledesma, el señor Jaime Martínez de Luna, el señor Enrique Martínez Hernández, Lucita Guzmán de Romo, Miguel Ángel Romo Guzmán, Tobías Tejada Mora. En su primer aniversario encomendamos a Roberto Alonso Flores García. Pedimos también por Jorge López López, Raimundo Pedrosa Solís, Elodia Torres Caldera, Eleazar Torres Morales, Erika Guadalupe de Santiago Méndez en el día de su cumpleaños y todos nuestros familiares, amigos y bienhechores difuntos. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos.
Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu Iglesia, en esta fiesta gloriosa de tu resurrección, te pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú, que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Sean amables en tomar asiento. Gracias. Señor, te ofrecemos nuestros dones, queremos consagrarlos para ti. Señor, transforma nuestra ofrenda en remedio de eternidad. Recibe, Señor, estas ofrendas y sálvanos, oh Padre, con la fuerza de tu amor. Toma este pan y este vino, y Señor, acéptalos desde tu corazón. Atiende los deseos de tu pueblo y al escuchar nuestras plegarias, vuelve hacia ti nuestro corazón, que como incienso suba esta oración. Recibe, Señor, estas ofrendas y sálvanos, oh Padre, con la fuerza de tu amor. Toma este pan y este vino, Señor, acéptalos desde tu corazón. Señor, te ofrecemos nuestros dones, queremos consagrarlos para ti. Señor, transforma nuestra ofrenda en remedio de eternidad. Recibe, Señor, estas ofrendas y sálvanos, oh Padre, con la fuerza de tu amor. Toma este pan y este vino, y Señor, acéptalos desde tu corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y la gloria de Dios, para nuestro bien y de toda su santa Iglesia. Llenos de júbilo por el gozo pascual, te ofrecemos, Señor, este sacrificio, mediante el cual admirablemente renace y se nutre tu Iglesia, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en este día, en que Cristo nuestra Pascua fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo, hosana, 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 hosana en el cielo, hosana, hosana, hosana. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, Señor. Proclamamos tu resurrección. Ven, Señor. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo.
y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Sigifredo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a cantar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, vénganos, venga tu reino y hágase tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, Padre nuestro, Padre nuestro. Todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. En el espíritu de Cristo resucitado, dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero
quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos, danos, danos la paz, danos, danos, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo,
sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Y dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del enemigo defiéndeme, en la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Oremos. Dios de bondad, protege paternalmente con amor incansable a tu Iglesia, para que renovada por los misterios pascuales, pueda llegar a la gloria de la resurrección, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Que Dios Todopoderoso los bendiga en este día solemnísimo de la Pascua y compadecido de ustedes los guarde de todo pecado. Que les conceda el premio de la inmortalidad aquel que los ha redimido para la vida eterna con la resurrección de su unigénito. Que ustedes, una vez terminados los días de la pasión, celebran con gozo la fiesta de la Pascua del Señor, puedan participar con su gracia del júbilo de la Pascua eterna. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Anuncien a todos la alegría del Señor resucitado. Vayan en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. Muy feliz Pascua para todos ustedes, hermanos. Que Dios los siga bendiciendo. Tengan una muy bonita semana. Resucitó, 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 aleluya, 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 resucitó, la muerte. ¿Dónde está la muerte? ¿Dónde está mi muerte? ¿Dónde su victoria? Resucitó, resucitó, resucitó. Aleluya. Resucitó.
gracias sean dadas al Padre que nos pasó a su reino, donde se vive de amor. Resucitó. Es que resucitó. Si con él morimos, con él vivimos, con él cantamos. Aleluya.